Buenas chavales y chavalas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien o qué? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va eso? ¿Bien o qué? Se me echó el tiempo encima hoy, tío. Cogí hoy un poco de atasco, de retención, llegando a casa, tío. Y uff, tenía el tiempo justito, tío. Pero bueno, llegamos, llegamos. Pues bien, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Bien, con ganas de meterle aquí un poquito de caña al rollo. No, tío, la flag no. De momento no. Hay que esperar un poquito para la flag. bueno, estaba leyendo por aquí mientras llegaba, que vine, subí las escaleras corriendo a saco y quería coger un poco de aire para no, para no venir aquí hablando con la lengua por fuera. Les estaba aquí escuchando. Por ahí tienen el canal de YouTube, sí, exactamente. Y estoy pensándome a lo mejor cambiar un poco la hora del directo. No sé. Porque el problema es que. El problema es que yo podría hacerlo más temprano. Por ejemplo, rollo a las 6 hora peninsular, a las 5 hora canaria, quizás. El problema es que la gente de LATAM pues lo va a tener más complicado porque es todavía más temprano, creo yo. Así que, uff, va a estar complicado. Porque tampoco quiero pisarme con Savitar exactamente, ¿sabes? También no me importa hacerlo antes. El problema es que no quiero dejar a la gente de Latinoamérica que no vean el directo, porque entiendo que será más complicado, ¿no? ¿Hay alguien de Latinoamérica por aquí? O sea, si yo hago stream a las 6 horas peninsular, ¿qué hora sería en México, por ejemplo? Que sé que hay un par de México. Bueno, tío, que eso se puede mirar online, ¿no? Las 6 son las 11. Bueno, a las 11 tampoco es mala hora, creo yo, ¿no? A ver, yo aquí tengo que las 6 son las 11. Sí, efectivamente, las 6 horas peninsular son las 11 de la mañana. Está claro que primero hay que definir quiénes son las family. A ver, yo no me meto con quiénes son las family. Yo sé que yo streameo a mi hora, sea la hora a la que streamea Savitar, porque obviamente lo sé. Pero por ejemplo Sheldred no sé a qué hora streamea, ¿sabes? Entonces pues no sé. Pero bueno, pon tú que si yo o a las 7. ¿A qué hora empieza Savitar? A las 8, ¿verdad? Las 8 horas peninsular. Sí, de 8 a 10, ¿no? Claro, es que si empiezo a las 7 horas. Bueno, a las 9. Ah, claro, las 8 horas canarias. Nada, nada, perdón, perdón, perdón. 9 horas peninsular, sí. Claro, entonces. A las 8 horas canarias. Pues para mí sería a las 6 horas canarias. De 6 a 7. 9-11. Que se ha visto 2 horas largas y te deja el coco frito. Ya. A lo mejor intento moverlo un poco antes, quizás. No lo sé. Es que también empezar a las 5 horas mía. Tendría que empezar a las 5 horas mía. 5, 6, 7. Tendría que darle un vistazo, nada. Pero que sepan eso, que me estoy pensando a lo mejor cambiar un poco la hora. Porque no es que me esté sentando mal tampoco, pero. La PC es que hago stream, como a mí me gusta mucho dormir, y justo cuando cierro stream a las 12, o sea, una hora peninsular, hay veces que me acuesto a la cama muy rápido y digo, uff, tengo la cabeza muy, muy saturada de cosas de todo el día, pero bueno, ya le iré dando vuelta, ¿vale? De todas formas lo anunciaré también por aquí, no será un cambio así tan, tan bestia de decir por el Twitter a lo mejor mañana a las 10. Nada, nada, sino que lo diré en algún directo cuanto más personas hagamos. No sé si un día que haga, que a lo mejor Marcelo me haga una raid, o no sé, Vital me haga una raid o algo, y aprovecho y ya lo dejo claro.
y después cambiaré las horas por aquí. No lo sé, ya lo iremos viendo, ¿vale? Pero eso, que sepas que tengo en mente a lo mejor darle un poquito de rollo. La que tú consideres que te venga bien. Yo como mero espectador, alumno, me adapto. Vale. Hola, hola, cambiamos de imagen. ¿Qué pasa, Seba? ¿Cómo estás? Buenas también a Joaquín, que estaba por aquí. A Don Pollo, bueno, a Falken, a todos los que estamos por aquí ya, se vergüenza también. Yo como andaluz me gusta dormir, exacto. LS se ve rojo en un escudo. LS se ve rojo en un escudo. No entiendo. ¿Te imprimiste el logo a la tapa de portátil? Ah, no, no, es MSI, es MSI. ¿Te imaginas, tío? Hostia, estaría guapo, ¿eh? Da el pego aquí, tío. El loguito aquí. Oye, no descarto hacer unas pegatas ahí guapas, ¿eh? Unas pegatinitas ahí guapas. Ojo. Por cierto, tenemos eso, tenemos loguito ya, tanto en el servidor de Discord como en el directo, como algunos de los emblemas de suscripciones. Faltan dos, creo, pero bueno, que cuando alguien se suscriba, creo que a ver, están las de 9 meses, puede ser, a ver, que lo he hecho en vistacito. Vale, el de con, esto. ¿Dónde estaba esto? Estaba en aquí. ¿Y dónde estaba el otro? Aquí, emblema de suscriptor. Ahora mismo tenemos emblemitas para el base, que es el bronce que tenemos. Bueno, el que tiene la mayoría. El plata 2 meses, oro 3 meses, 6, diamante 6 meses. Y después seguramente hagamos un platino de 9 meses. O algo así, ya iré viendo. Cuando alguien se suscriba 9 meses, pues lo haré. Y el más tocho de todos, que todavía no tengo el logro ese, así que bueno. Y eso, básicamente. Así que tenemos emblemas. Creo que se ven bastante bien. La verdad que están guapos. El retro ahí se lo jugó. Se lo hizo bien. Y nada, esperemos ver algún diamante por ahí, ¿vale? ¿Qué pasa, Wacky Hacker? ¿Qué tal? ¿Se está tensando? Pues de momento estamos empezando y vamos a meterle caña hoy a ver si jugamos con el Print Nightmare, ¿vale? Vamos a ver si se nota bien hoy, ¿vale? Perfecto. Oye, ¿se puede ajustar la calidad? Sí, desde el otro día se podía ajustar. Me da que ese día fue algo por la cara, algo sin sentido. Ahora que lo veo adaptado a Discord y Twitch, estaba pensando en ensanchar un poco más el escudo para que no quede tan al borde. Como tú veas, ya sabes cómo queda y lo que tú prefieras. Sin problema. Tú me dices y yo lo cambio. Fue solo el miércoles lo de la calidad. Sí, exacto. Exacto, tío. El modo Kickstarter siempre está ahí a tope dándolo todo. ¿Qué pasa, Fran? ¿Cómo estamos? Y Jorge MHD también. Y Welcome también. Les recuerdo que también estoy en YouTube subiendo las cositas, así que se agradece una suscripción por ahí también para que se enteren de todo y si quieren ver algún vídeo repetido, ¿vale? Listo. Voy a abrir por aquí el Asana. A ver qué tenemos por aquí. El viernes estuvimos haciendo retitos de Blue Team. Un reto ahí para asentar las bases de ¿cómo se llama? Del análisis de paquetes con Wireshark. Estuvimos ahí haciendo cosillas. Y hoy que toca hackear, hoy toca deshackear Destroyer. No sé si has estado por aquí antes, que creo que sí, pero bueno, sí, tienes que estarlo sí o sí. Y vamos a deshackear, perdón. Vale, vamos a loguear por aquí. Yo quiero picar algo. ¿Picar algo de comida te refieres? ¿O de picar código? No sabes qué picar, ¿no? Un poquito de Ruby, a lo mejor. Estaría bien picarlo, ¿no? Las dos. Exacto. Vale, vamos a
ver qué tenemos por aquí. Tenemos. Vale, les comparto por aquí un poquito. Vale, por aquí tenemos. A ver, ¿qué podemos hacer? Vale, hoy podemos hacer un poco de Print Nightmare, quizá. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos técnicas RegSVR32. Esto podríamos hacer un par de jueguitos. Tengo que mirarlo porque no lo recuerdo bien. Lo podemos investigar también. RunDLL32 también. XSL Script también. WMI. Esto también. Esto me llevaría un poco de tiempo porque quiero probarlo antes de hacerlo en stream. Monitorización de bits también podríamos mirarlo. Esto me va a llevar un poco de tiempo prepararlo. Esto es verdad, ya lo tenemos, así que lo podemos chequear por aquí. Hay un directo por ahí ya subido con el mismo nombre de Detectando Mimikatz para que lo quiera ver, está en YouTube. Bueno, de momento también está en Twitch, pero hasta que palme. Y tenemos enumeración por RPCS Client también. Eternal Blue, Blue Keep, tal. Vale, hay muchas de aquí que requieren de un entorno directorio activo y yo todavía no lo tengo. Así que vamos a hacer cositas que no necesiten de directorio activo de momento. Vamos a hacer primero entonces un Print Nightmare, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Los que subiste son los de 72p, ¿no? Por tenerlo en cuenta. Sí, exacto. Tuve que toquetearlos un poco porque no estaban en 72x72. Estaban en 72x60 y algo. Creo, pero vamos, que cogí con el GIMP y los ensanché un par de píxeles, ¿vale? No, no mucho más. Pero vamos, que quedaron bien, creo yo. No cambiaron la calidad ni nada, sino están bien. Solo que los engordé algunos un par de píxeles porque no, no. Los emblemas, sí, los emblemas, perdón. No sé si te referías a los emblemas, pero yo sí me refería a los emblemas. Mola Sinvergüenza, me refiero a los otros. Los otros son los de 72, sí. No sé si debería utilizar eso, pero creo que se veían bastante grandes, así que bueno. Un poco alta, ¿vale? La bajo. A dejarla así, a ver qué tal. Si no, si está muy bajita, pues me dicen y la subo, ¿vale? Si esos van sobrados, ¿para dónde se van a colocar? Vale, perfecto. Yo voy con Jerz, que está con la Verde War y solo tiene a 8. Pásalo bien, cabrones. Nada, nos vemos, Falken. Saludito. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, esto está por aquí. Perfecto. Pues vamos a hacer una. Vamos a repasar lo que teníamos por aquí del. Las cositas que tenía por aquí del Print Nightmare. A ver. Esta vez lo que hice fue montarme una. Ay, perdón, Joaquín, que no te había leído. ¿Cuál es la diferencia entre un SIEM y un SOAR? Hostia, pues el concepto. Las siglas de SOAR no me suenan, tío. ¿Cuáles son las siglas de SOAR, no? Security Orchestration, Automation. And Response. Vale. Necesitas poner escena en Endpoint Products. Vale, que se pueden incluir tantas cosas como incluso SIEMs. Automatización de seguridad. Vale, funciona con playbooks, que son como una especie de scripts, entre comillas. Security Response. Threat Context, Simple Management, Scalability. Tendría que leerlo quizá un poco más con profundidad. Pero vamos, creo que se diferencia un poco del SIEM de precisamente este tema, ¿no? De automatización y la respuesta. Es mucho de automático. Se supone que LK también responde borrando archivos, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor el LK como SOAR, si lo quieres utilizar, requiere de muchísima más configuración. Muchísima más. LK al fin y al cabo lo que hace es simplemente metértelo todo dentro de una base de datos y buscártelo, o sea, permitirte buscar mejor sobre los logs, ¿no? Esto va más como una herramienta para orquestar todas las movidas de seguridad que tengas en tu red. O sea, parecido a un SIEM, pero entiendo que eso además automatiza ciertas acciones y permite una rápida respuesta de base, supongo.
sin configurar mucho, creo. No lo sé, tengo que echarle un vistazo, porque la verdad que el concepto solar este lo había visto, pero como no lo había tocado, pues no lo había dejado mucho por ahí. ¿Qué pasa, cafetero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Tengo que aprender de LL Hijacking y Puff, tío, los tengo pendientes y estoy agonizando. Se supone que le cae tal, Prina me lo vio, qué casualidad. Muy buenas, entiendo, gracias. Automatización e integración de todas las herramientas de seguridad. Sí, supongo que será eso también, ¿no? Aquí en la playa de vacas. Hostia, qué guay, tío. ¿En dónde estás de vacaciones, tío? Si se puede saber, claro. Iría un poco más allá de recibir logs, sino crear tareas reactivas para las respuestas. Sí, de eso precisamente funcionan los playbooks, ¿no? Los playbooks son como una especie de scripts, entre comillas, digamos que son como unas scripts. O sea, es que la palabra no es scripts, en verdad. Son como una serie de acciones que involucran tanto acciones técnicas como acciones organizacionales, quizás. O sea, la clave está en los playbooks, ¿vale? Según tengo entendido. Como en Ansible. Puede ser, puede ser. Primer sitio que sale el sol en la península. Hostia, la buena. Murcia dice. La buena. ¿Cómo se llama esto? El buen acertijo, ¿eh? Sí, señor. Por cierto, la música está bien ahora, ¿no? Vale, somos 32, qué guay. Perfecto, más para adelante. Bueno, como verán, Tibisena y Cafetero, tenemos nuevos emblemitas de subs, así que guay. Roger Parmar nos ha seguido, muchas gracias por ese seguido, tío. Yo creo que ahora que no hay raid, creo que podría actualizar los sonidos de los seguidores para tenerlos en cuenta. Voy a cambiarlos, pero tengo que. A ver, tengo que cambiar un poco. Tengo que cambiar la escena. Voy un momentito. Bueno, de hecho, esta no es tampoco. Vale, esto era en seguidos. Ahora. Creo que ya está. Es verdad, tío. Musicote va con K, ¿eh? Cuidado. Oye, Musicote el de retro hoy, ¿no? Hoy estaba. Me pasé un poquillo, pero como tenía el móvil y no podía verlo mucho, pues no estuve mucho en el stream, tío. Pues nada, vamos a echarle un vistacito por aquí a esto. A ver si hay algún update por aquí. 7 del 15. Vale. El impacto. Plum Research Team. Me acuerdo de mis tiempos jóvenes. RSA Archer. No sé si os suena. Es un GRC, pero realmente es una idea similar. Pues no, no lo he visto. Bien bajo, pero está bien para mí. Vale, perfecto. Bueno, ayer no hago nada, me pongo ahí a tocar los botones. No, coña, pero tienes que tocar los botones cuando se necesitan. Es que eso es un buen DJ, tío, desde mi punto de vista. O sea, tocar cuando de verdad tienes que tocar, no los tontos estos que se ponen a tocar botones y en verdad no hacen nada, ¿sabes? ¿Qué pasa, Forte Z Ilu? Fortisilu, no sé cómo se dice tu nombre, tío. Nuevo follower. Nuevo follower, ¿dónde? Ah, bueno, si no ha saltado nada, por ahí se queda. Vale, vamos a ver si podemos reproducir esto por algún sitio. Bueno, estas son las detecciones. Pero a mí no me interesan las detecciones, yo creo llevarlo a cabo. Tengo las máquinas arriba, vamos a darle. Sí. Yo, de hecho, voy a levantar ya las máquinas para que se vayan levantando. Vale, la Windows Server la voy levantando ya. Semana pasada me entregaron las licencias de CrowdStrike. Las estuve intentando romper con Print Nightmare. Hostia.
Suena bien eso, tío. Voy a buscar docu de lo que tengo que hacer. Estaré un poco ausente, darle duro. Menudos días me esperan. Nada, tío, que te sea leve. Ánimo, ánimo ahí a saco. Oh, Savitar se olvidó de nosotros, tío. Se quedó haciendo pellas, tío. Se saltó las clases hoy. No puede ser. Llevo bloques con una máquina, pero sigo aquí. Oye, por cierto, Sad, ¿cuándo va a ser tu próximo streaming? Para ver si... O si quieres, bueno, no sé si tu idea era ponerlos para que se queden guardados en Twitch. Pero nada, a ver si me salta la notificación y le echo un vistazo, tío. A verte ahí partir el pollo. Acorsetarme bien, que me lo dijo aquí Forteseta. Doc, normal si lo re doc, normal si replico lo que haces en VMware. No debería pasar nada si no sé en VMware, así que no hay problema. Estuve probando con esto. Vamos a ver el GitHub ese. Print este es un fully patch 2019 de my controller. Remote locally, patch update. Vale, sí. La instalación, tal, tal, tal. Bueno, hay que instalar in packet, ¿no? Ok. Sí, el Python. Sí, este ya lo había visto. Y hay que darle un SMB. Disable el spooler service. Sí, creo que es ese. Aquí me va a llevar rato porque hace fleje que no. Bueno, fleje hace mucho que no jugueteo con cositas de pentesting. Tú también afeitas el pollo en directo, ¿sabes? Sí, eso dice que empezó el sábado, ¿no? Del mismo creó CrackMapSec. It's was all a dream. Pues no, no lo he visto, Navirus. También lo puedes hacer con el que no le gusta a Xavi, que es uno más sencillito, ¿no? Seguro. A ver, yo quiero centrarme en la detección, tío. La explotación me da igual si es Metasploit, si no es Metasploit. Si necesita ejecutarlo en código máquina directamente porque si no, no rula. Me da igual. Yo quiero cosas sencillas y al grano. Así que nada. Pues tira de meta, sí, tira de meta porque a mí me da igual. Así que nada, voy a levantar la. Creo que para. Porque este Windows Server no es controlador de dominio. Creo que hay que toquetear algo para que sirva en un equipo que no es controlador de dominio. Pero creo que eso lo tenía yo apuntado por aquí. No, este no es. Threat Hunting. Exacto, para tirarle hate, ¿no? El pobre se cogió un raye, una rayada ayer con lo del usuario Metasploit, ¿no? Creo que fue ayer, no me acuerdo. Que se quedó ahí pensando en plan, hostia, tal. ¿Cómo que hay mal ambiente? ¿Qué estás diciendo, tío? Win 9. Tengo que ver exactamente porque había una cosa que hay que ver. Creo que había que toquetear algo en el registro. Creo que tenía que tocar algo en el registro para que pudiera servir cualquier Windows Server como víctima. De hecho, que puede ser que sea este. A ver, ¿dónde estaba? La mitigation, el spooler, start. No, ese tampoco es. SMB configuration. A ver si es eso, cafetero. Ah, bueno, no, espérate, ese es el del Metasploit, ¿no? Según entiendo. Aquí salen los rectcase de Palo, vale, ok. Sí he escuchado de ello, pero no sé de qué va el tema de Diamond Jackson. A ver, el tema de eso es que es una actriz porno, creo. Y que como que la gente dice, no, busca la vulnerabilidad esa en YouTube, ta, en YouTube, en internet, ta. Y si buscas la vulnerabilidad esa, pues lo que te va a salir es una foto de ella, ¿sabes? Y si tienes suerte, sale una foto desnuda y te chapa en el directo. Así que, bueno. Ah, vale, y lo del vídeo es eso, sí. Que alguien le pagó para que dijese eso.
fin y al cabo tú puedes, si la gente se presta a eso, bueno, que puede ser por, yo qué sé, por Patreon, por OnlyFans o por lo que quiera que sea, que hay mucha gente que es ese rollo, ¿sabes? Que tú le dices, mira, dime no sé qué cosa o hazme no sé qué cosa y mientras pague, yo creo que a la gente le da igual. Así que, ese es el problema. Vale, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ay, que hay un problema con la interfaz de red del VirtualBox. Adaptador puente. Y ahora está el problema. Bueno, no lo sé. Ahí está. GitHub, Pre-Nightmare LPE. Le habrá hablado por OF. No lo probé, pero puede servirnos para algo rápido. A ver. LPE, usaje. Ahora sí se escuchó. ¿Quién nos siguió por aquí? John Serpiente, gracias por ese seguido, tío. Eso lo considero exploit si lo hizo sin pagar. Imagino que al menos generará el evento. En cambio hay muy famoso. Vale, estoy viendo. Supli a no sé qué payload. Vale, se le podemos echar un vistazo también. Que estoy viendo la otra pantalla. Vale, voy a abrir el Metasploit por aquí. Bueno. Vale, ahora probamos café. Ahí ya nos vamos encontrando con los problemas que sea, ¿no? Voy a tirar un MS Food Date porque supongo que no lo que soporte de Metasploit. Ah, vale, perfecto. Sea que tengo que hacer un install Metasploit Framework en la última versión de Kali. Ah, perfecto. Porque entiendo que la última versión que tengo yo de esto, pues no tendrá el. A ver, tengo esto por aquí. Y esta versión es la 2.21. Y al ser el MSF Update, me dice como que ya no se utiliza. Imagínate si hace tiempo que no utilizo. Que no es parte del sistema operativo. Vale. ¿Le rulamos un de esto o qué? Supongo, ¿no? No sé, el MSF Console sí abre, eso está claro. Pero me refiero a que no tendré la vulnerabilidad descargada, ¿no? Tendré que actualizar los repositorios, supongo. Puede ser que se update al abrir. No tiene pinta, ¿no? Se llamará igual, tío. Vale, pues no. Dale, voy a tirar lo que me dice esto y tengo una instantánea de la máquina, así que si algo peta, pues vamos por saco, restauro la instantánea y ya está. Lo siento, Sam. Te vas a tener que taparte los ojos, tío. Lo siento. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que nunca, ¿eh? Ya no soy hacker, tío. Ya ahora seguro que Chema me quita el me gusta del My Public Info, seguro que me lo quita después de ver esto. Aquí le llevamos la contra, tío. Es lo que toca, tío. Yo quiero ser práctico. Si esto me lo hace rápido, lo hacemos en un momento. HK Local, Update Pro, no sé cuánto. Vale, yo lo voy a tirar directamente. Thank you.
¿Por qué F de Perax? ¿Por el Metasploit o qué? ¿No te gustó o qué? A ver qué tenemos por aquí. Esta parte del Print Nightmare. Vale, esto ya está. Vamos a ver. Bueno, esto lo volveré a tirar seguramente. Lo siento, tío. Si les molesta, se aguantan. Vale, exactamente qué puerto tiene que. O sea, tiene que existir un puerto abierto, ¿no? Por tirar el Print Nightmare, o me lo estoy inventando yo. Estoy mirando la descripción por el otro lado, ¿vale? Entiendo que también deberíamos crear un usuario con pocos privilegios. O no hace falta. HM tampoco, ya no lo te ahorro. Exactamente. Por esto, gracias Naverhan por ese seguido. Vale, 445. Perfecto. Search print n. Vale, de una entonces. Vale. Create un domain user donde desea make sure his password is set. Si hay que crear un user, para eso está aquí la referencia. Sí, exacto. Vale, tenemos que darle eso, ¿no? Para hacerlo vulnerable. El mkdir share. El ecalc share de grand anonymous logon r. SMB share anonymous logon everyone. Y después darle un reboot, ¿no? Supongo. No, está todo parado, café. No tiene nada. Vale. Entiendo que tengo que pillar esto y ejecutarlo, ¿no? Para hacerlo. Para montar el POC, ¿no? Supongo. Samba Share Setup. Edit Samba and Enable Configure Handshakes. O no tengo que hacerlo. Sí, ¿no? Vale, sí, vamos a pillar eso. Que eso sí es importante porque si está desactivado no va a joder. Bueno, si está activado en ese caso, ¿no? Computer Configuration, configuración del equipo, Administrative Templates, plantillas administrativas, Red, servicio de LAN, ¿es no? Bueno, servidores LAN MAN. Bueno, por más aquí se ve todo muy bajito, muy chiquitito. Enable Security Logons. ¿Es aquí? Insecure que es logos. Estación de trabajo, coño, no, perdón. No, no, estación de trabajo, estación de trabajo. Bueno, tampoco es este. Enable y seguro que es logs. Habilitar inicio de sesión y seguro. Vale, perfecto. Habilitada. Vale, perfecto. Ya le tiramos de esto, ¿no? Supongo. Vale, ¿esto dónde lo activé? ¿En mi máquina o en esta? Buena pregunta.
Hostia, la activé en la mía, tío. Cuidado, ¿eh? Cuidadito. Ya decía yo, ¿por qué me salía, por qué me resultaba tan raro que estuviese en español, ¿vale? Chacho, chacho, chacho. Cuidado, ¿eh? Te faltan cosillas en esa guía. Vale, voy a echarle un vistazo a ese ahora, ¿vale? Vamos a hacer esto primero. Este lo descargué de la propia página de Microsoft. Es una edición. Es una edición, ¿cómo se llama? Una. Snapshot, puede ser. No me acuerdo qué nombre tenía. Pero vamos, que esta te vale por 178 días. Templates. Network. Landmark Workstation, Insecure Egress Logons, Enable, tal, 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 tal. A ponerme esto en otra pantalla, con permiso. Vale, tiene que tener la coma esta extraña. Supongo, ¿no? Vale, no reconoce invalid parameter anonymous. Ah, perfecto. Impresionante. Voy a mirar esto por aquí, a ver. Guest, compatible with the las manos y la seguridad es los métodos. Python, exploit frontal, state de plancaje. Run the exploit, send value meta exploit listener, shell, notice. No deberíamos tener problemas, según parece aquí. ¿O será que esto no es necesario hacerlo? No, esto no hace falta hacerlo. Sea, como el RPC tal, o sea, da una localización donde los drivers serán descargados por el servidor remoto. The following example option can be used to host the payload. Vale, esto es para hostear el payload. Pero el payload lo pones tú como atacante, ¿no? O sea que entonces, en todo caso tendríamos que utilizar algo de esto. Y ya supuestamente lo tendría que hacer el propio. Tendría que hacer el propio Metasploit, ¿no? De eso se encarga. Supongo. Eso para hostear el spoiler de The Win, sí, exacto, sí. Por eso no me estaba resultando muy extraño. Si está aquí, vamos a hacerle a la 6814. Bueno, 14 no era, ¿no? Era 114. Aquí no encontrarán tampoco comandos de nmap currados, ¿vale? Aquí ir al grano. No, de hecho no tiene ningún puerto montado. Habrá que montar ¿cómo se llama? Estará el ISMP quitado también. 114. Si hay respuesta así, así que sí se ven, ¿no? Vale,
Vale, sí lo tienes activado, por eso está chapando el ping seguramente. Exactamente. Por eso comprobé de un lado al otro. Arreglado. Buenas, Rad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sedunimo también, que no te había saludado. Vale. Supongo que si compartimos una carpeta aquí, como que no quiere la cosa. Esta, decirte algo. Just people, owner. Your folder is shattered. Sí, estamos petando esto, ¿vale? A saco. Vale, listo. Pues nada, vamos a decir suerte. Vale, TLL Path. Vale, vale, tenemos que crearnos la DLL ahí a tope. Pues vamos a meterle un set R hosts 192.168.68.114 era, ¿no? Tenemos que también crearnos un usuario. Ahora nos lo creamos, un usuario sin privs, supongo. Y habrá que darle acceso también. Tendrá que tener acceso a algo, ahora lo veremos. Y tenemos que crearnos también la DLL. Vamos primero a crear el usuario, a ver. Por aquí, fuera. Vamos a crearlo con interfaz de comando, con el server manager. Bueno, con este no era, pero bueno. Con el tools. Y con él, ¿dónde estaba esto? Claro, lo que pasa es que aquí no tengo. Como no está el directorio activo puesto, no tengo la típica ventanita esta para crear los usuarios. Tengo una duda leyendo documentación. Hay partes en los comandos que aparecen ciertos símbolos por usar la línea de comandos, como por ejemplo git. Hay otros archivos como git slash name. Pregunta, ¿es qué diferencia los símbolos archivos? Me imagino. No sé ni de qué estás hablando, tío. Ah, vale, es una pregunta genérica de git, ¿no? Supongo. Vale. Computer management. Vale, sí, este es el típico. Vale. Pam. Users, groups. Vamos a crear aquí un new user que se llame SimPriv. Contraseña SimPriv también, ¿no? SimPriv. Nada. Cannot change password. Password never expires. Buena familia, ¿qué pasa, Sheldred? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Aquí estamos dándole caña. ¡Ay! Vamos a darle un create aquí. Hemos creado nuestro usuario sin privs. Y vamos a ver si lo podemos meter en algún grupo. Member of. Vamos a añadirle advanced. Vamos a darle a find now para ver los nombres. Aquí tenemos pocos en verdad, así que nada. Vamos a darle. Device. En los reader guests. Network Configuration Operators, Power User, Remote Desktop, Replication. Pues no veo ningún campo aquí que pueda ayudarme a pensar
que es para rollo de SMB, ¿no? Administrador, no, solo vamos a votar. Backup Operations. Certificate, tal. Bueno, y si no le metemos caña y ya vemos por dónde salta la liebre, ¿vale? ¿Qué pasa, Ramlux? ¿Cómo estás, tío? ¿Bien o qué? Que nadie vea lo que estamos haciendo aquí, ¿eh? Estamos utilizando Metasploit, tío. Cuidado. Lo siento. Set SMB user sin prip. Set SMB pass sin prip. Y vamos a meternos con la DLL, ¿no? Supongo. Se tensó. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Cuidado que vuelan los cuchillos, Leandro. Ajá, yo estoy estudiando Metasploit para la CERT. A ver, es que Metasploit en verdad está bien, ¿sabes? Lo único es que yo qué sé. Depende para qué lo quieres utilizar, ¿no? Vale, quito esto, quito esto. Y voy a ver si lo tengo más por aquí. Game Ciencia. Ah, mira, gracias a ISAP. Nada, no hay problema, tío. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué tenemos por aquí? Vale, a ver si podemos crearnos aquí nuestra. No, esto es solo para detectar. Así que. Vamos a ver la guía que pusieron por aquí. Print Nightmare. A ver qué decía por aquí el enlace del cafetero. Vale, método, tal, 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 tal. Vale, esta es la línea que yo esperaba. MSFB no, menos P, Windows 64, Interpreter, Reverse TCP, IP puerto, FDLL, Shell CMD DLL. Vale. Vale, perfecto. Pues listo. Entonces, aquí supongo. ¿Esto cómo era? ¿Esto LS puede ser? No, LS. Vale, estamos dentro de Home Kali. Pues vamos a crear esto dentro de Home Kali. ¿Qué es esto? Y vamos a meterle esto aquí. Vamos a meter un shell DLL. Y aquí vamos a poner el puerto 1337. Y la IP, que será la IP de esta, ¿no? Pues 192.168.116. Hostname menos i. Vale, 116. Tienes que hacer la DLL con SFB, ¿no? Sí, exacto. Vale, por aquí tal. Mójate. Buenas. Vale, aquí seguimos hablando de esto, ¿no? Vale, supuestamente tenemos aquí el rollo. Shell DLL. PWD, Home Kali. Me imagino que tenemos que dar una ruta exacta, ¿no? Set DLL-path. Esto sobra. Aunque si le damos una relativa, seguramente se lo coma también, pero bueno, por si acaso. Shell.dll. Tabulador. No, set.dll. Show options, que tenemos por aquí, tenemos eso, yes, SMB domain, room, toma por culo. Oh, la buena shell, ¿eh? Target environment, tal, número de instalar el driver, retrieving the path. Service is running, but could not be validated, successfully bound to the remote service. Running automatic check, pseudo check false to disable. Vale, pues perfecto. No nos hizo un carajo. Supongo que tendríamos que darle. O sea, ¿tenemos que recibir el payload? Supongo que sí, ¿no? O da igual. Sí, exacto, ¿no? Set. ¿Qué fue el payload que utilizamos? Aquí. Pa, pa, pam. Set show options.
Sí, lo que pasa es que hay veces que lo puedo mandar dentro de aquí mismo y ya te pone el payload directamente. Pero aquí era así, ¿no? En plan, set payload. Le metías el rollito este. Set lhost el 1337. Set el lport. Hostia, no, perdón, joder. Este es el lport, el lhost 68.116. ¿Cuál pusimos aquí? 16, ¿no? Sí, exacto. Pero ahora si le doy al run ya directamente se pone a la escucha, ¿no? O debería. Porque ya está configurado esto. Pero es que hay veces que cuando pongo show options, según el exploit, aquí abajo como que se me abre un huequito más y me dice, y ya me monta directamente el listener. Entonces vamos a tener que levantar otro MSF console, ¿no? Supuestamente. Hace tiempo que no lo utilizo de todas formas, ¿vale? Lo vamos a mandar de todas formas, por si acaso. Si me dice que el puerto ya está en uso, pues ya sabemos que se está utilizando por eso, ¿no? Exploit multi handler. Sí, el multihandler le tiramos, ahí está. Bueno, vamos a probar ya que estamos. Si no, pues reiniciamos la máquina, ya está. Vale, no, no lo puso en la escucha, supongo, ¿no? No, pasó de nosotros. Multihandler, set payload. Set L, ¿lo reutiliza? No. Set lhost punto 68.116 set lport por bueno, estas mayúsculas da igual port 1337 retropulse retropulse, a ver, yo haría caso a retropulse, me fío más que de mí mismo. Troll pulse. Sí, en verdad tiene nombre de Pokémon, fuera como. Para coña. Room. ¿Vale? Que no, que no, que no, que no. Esto no está 116. No lo está explotando, no lo está explotando, no está haciendo nada. Target environment. Show targets. Los tienes en YouTube. Están todos resubidos. Por ahí lo tienes. Prueba un check en vez de run. Vamos a ver. ¿Era check? Ahora. Seven is running, but not validated. ¿Tú crees que si pongo esto directamente no tira algo? Esto también son cosas que se encuentran en los Threat Hunters también, ¿eh? O sea, intentar replicar una vulnerabilidad también suele pasar, ¿eh? Nightmare. También puede ser que esto esté parcheado, vete tú a saber, tío. Que no lo dudo, ¿no? Pero bueno. Nightmare Mitigation. Curioso porque un compañero, esto puede ser, que un compañero mío lo hizo en la oficina y funcionaba bien, tío. Vale, está running sin problema.
Seguramente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Es que yo sé que mi compañero me dijo que había que toquetear un ficherito con un servidor que no fuese controlador de dominio. Entonces seguramente aquí hay que tocar algo. Gracias por esas subs, café. Gracias por esas dos, ¿eh? Ojo con el tema. Ahora, para subirnos la moral, aquí que estábamos jodiéndonos aquí con el Prisnheimer, tío. Muchas gracias, café. Se te quiere, se te quiere. Sacando el canal en peso para arriba, ¿eh? Oh, les recuerdo también que se pueden suscribir con el Prime, ¿eh? Que es free. Takeover. Es que claro, ¿cómo busco Print Nightmare? Server. Te digo en un momento, café. A ver que lo tengo por aquí. En el tuto que pasó cafetero no entiendo por qué es necesario el punto 4. Ahora lo miro a ver. Datos, análisis del canal. Pues 66 subs, tío. 66 subs. A tope, ¿eh? No sé cuántos renovarán el mes que viene, porque han habido un montón de suscripciones regaladas. Pero vamos, que muchas gracias por el apoyo, gente. Que se agradece un montón. Y gracias también a José WHSK por ese seguido. Muchísimas gracias también. Ole, café, sobre todo para ti, tío, que has apoyado ahí un montón, tío. Demasiado. Nunca demasiado, ¿no? Pero. Y gracias a M. Akali también por ese seguido. Buenas, ¿cómo estamos, José? Análisis. Sos grosso. If you have system where point and print no warning, lo voy a editar uno de Microsoft España. A lo mejor está parcheado, tío. ¿Quién sabe? Nada, no hay problema, José. Esperamos, esperamos para el mes que viene. Si te gusta el Blue Team. Te aconsejo que lo dejes aquí. Si no te gusta el Blue Team, pues déjalo donde quiera, ¿vale? Que ofertas de Red Team hay bastante, por suerte. Pues nada, 2009 Data Center. Oye, podemos ver si está instalado el KB este. Aquí dice que da igual, pero es que da igual. Pues sí, tío, ya llegará todo, tío. Voy a ver si. A ver si hago una meta de 100 subs, tío. Y si tenemos una meta ahí de 100 subs, pues hacemos algo guay, ¿vale? One of the exploits está en tal regular domain. En Auto-Authority System. Disable Client Connections. Workaround. Esto tengo que mirarlo con un poco más de tiempo porque no estoy dando con el rollo, tío.
problema. Si el miércoles no estoy, es que me he morido con la vacuna. Nada, nada. Yo también me vacuné y aquí estamos, tío. A tope. Vale, voy a buscarlo por aquí, a ver. Ah, me ponen la segunda. Perfecto, tío. A mí me pinchan... este sábado. Este sábado me ponen la segunda, tío. Se me había olvidado. Qué grande, tío. Qué grande no, porque ya tenía planes, tío. Como me dé un chungo a ver cómo... A ver qué hago. Me cago en la leche. Se me había olvidado, tío. Totalmente. Para despertarlo debería indicarse el dominio. Es decir, tener un dominio o no. ¿Valdría con indicarle workgroup? Vamos a hacer la prueba, sí. Porque mi compañero sé que lo hizo, tío. Lo hizo. Con un Windows Server que no tenía... No era controlador de dominio. Entonces, eso, vamos a probarlo. Vamos a meterle aquí... Show options. Ahora que lo dice, tiene razón, porque aquí está puesto el SMB domain. Quizás esa era la cosa que había que toquetear. Group. Yo lo hice con un Windows 11 y funcionó. Con un Windows 11 de nada, ¿no? Ah, coño, se me olvidó, perdón. O sea, ¿y por aquí tengo yo un Windows? No, tengo un Windows normal. Pero creo que tengo en el disco duro, creo que tengo un... Creo que tengo un Windows 7. Un Windows 7, perdón, un Windows 10. No era ni server. Ah, vale, exacto. Como normal, ¿no? Pues no, tampoco. Voy a traer auxiliary model execution complete. ¿Cómo era para ver la descripción del exploit, tío? Show options. No, show options no era, ¿qué coño? No tiene el payload. Pero si se lo puse. Show info. Vale, si show info era exacto. Entonces aquí hay que darle un set payload, ¿no? Supongo. Pues esto ya me está rayando porque esto se lo había puesto, tío. Set payload. Vale, perfecto. Impresionante, lo cerré, tío. Qué tonto soy, tío. Nada, esto está siendo un desastre hoy, como, vamos, como un castillo, tío. ¿Qué pasa, ese game player? ¿Cómo estás? Estamos haciendo cositas Blue Team. A ver. Probando un print nightmare ahí que se nos está resistiendo. Bueno, se me está resistiendo a mí. Show options. A ver, voy a buscar una guía directamente sobre esta mierda. Exacto, ¿no? Si viste la opción de permitir que el administrador de trabajo de impresión acepte conexiones de cliente, no. Bueno, esa era la que editamos aquí. No, ¿verdad? La que editamos aquí era... ojo, ¿eh? Ojo, cuidado con eso. La que editamos aquí... Bueno, si sé escribir, claro. Era en plantillas administrativas. En red. En después Landman Workstation y esta, Enable Insecure Guest Logons. Sí, la lavadora aquí del vecino, tío. Joder, se escucha un montón, ¿eh? Soy yo, ya me hice la cena. Ah, bueno, también. Permitir que el administrador de trabajo de impresión acepte conexiones de clientes. ¿Eso dónde se toca, Navirus? Voy a echar un vistazo. Permitir...
que a tope es que el administrador acepte conexiones de clientes. No hay nada mejor que buscar literalmente lo mismo en internet. Hay una GPO para eso, sí, lo estoy viendo por aquí. Activa de grupo, configuración del equipo, plantillas administradoras, plantillas administrativas que diga, printers y permitir la publicación de impresoras, permitir que el spooler debería estar por aquí. Allow render prints, no. Allow print spooler to save client connections. Puede ser que sea esta, ¿eh? Ojo, cuidado. Vale. Se viene. Vale, voy a mirar otra cosita por aquí. Vale, espérate. Esta es la guía que estaba siguiendo mi colega. Espérate un momentito, que aquí ya tenemos más información por si acaso. A ver si vamos con ello. Venga, que podemos. Vale, era este. Vale. Sí, este es el usuario. Bueno, este es el que estamos haciendo ahora, ¿no? Sí, puede ser. Hay que editar esta movida. Hay que hacer el MSFB, ¿no? Que apunta a nuestra IP. Bueno, el CV este. Vale, y esta es la imagen que nos interesa. Aquí está, Print Nightmare. ¿Está el servicio pooler accesible? Sí. ¿Tienes aplicado el parche de uno de estos? No, supongo que el exploit to work. Sí. ¿Es un DC? No. Point and print no warning. ¿Y esto qué mierda es? Point and print no warning. Check key. Ah, mira, esta es la clave del registro. Ah, esta es la que estaba buscando, tío. Vale, pues vamos a echarle un vistacito a esta check, ¿eh? Porque supuestamente no es un DC, así que debería estar aquí. Point and print no warning. Vale, pues vamos a ver. Me lo pongo en otra pestaña, ¿vale? En otra ventana, perdón. Esto debería estar en Regedit, registro de editor, software. Software policy. Sí, pero ¿cuál de las dos? Vale, de todas formas, el que acaba de comentar Nabilus, había que tenerlo check, ¿vale? Había que tenerlo marcado, lo pone aquí. Lo pone aquí. Aquí, perdón. Check print spooler service status. GPO allow print spooler to accept client connections. Ese es el que acabamos de hacer ahora. Lo que estaba mirando este, pero aquí dice check REST key, pero claro, ¿cuál REST key? ¿El current user o el local machine? Vamos a ver cuál de los dos encontramos. Vamos a mirar primero el current user. El local machine. Pues venga, vamos a hacerle caso al café. Que el café pilota. Software policies Microsoft. Software policies Microsoft. Bueno, tiene pinta de que sea el local machine, ¿no? En verdad. Ahora que lo pienso. Microsoft Windows NT printers. Windows NT printers. Y printers point and print. Pues aquí no está, tío. No. Check tal. Voy a mirar el otro por si acaso. Que no creo que esté aquí, pero bueno, por si acaso. Microsoft. Y después de Microsoft, Windows NT. No, aquí no está. Habrá que crearla, tío. Porque esta es la captura, ¿no? A ver qué nos dice esto. I found the following image in my Twitter feed. This makes sense of vulnerability and its impact. Vale, no nos dice nada. Aquí dice que si esto está point and print no warning, no warning, no elevation on install for 1. Entiendo que si esto existe y está a 1, no warning. Si es no warning, si está a 1, entiendo que el exploit funcionará, ¿no? Entonces quizás debo crear la política.
La política del registro, porque es que no existe aquí. Register spool remote RPC endpoint. La creamos, ¿no? Vamos a meterle caña. Vamos a pegar esto por aquí. Vale. New. Ok. No, perdón. Crearla, un day value 1. Habrá que reiniciar para que aplique. Sí, seguramente. D-word. Vale, si es un D-word, value 1. No, este es el name, ¿no? Sí, qué coño. Value name. Vale, pues nada. Vale, pues nada, borramos. Create word. Y esto se debería llamar. Vale, es que esto tiene como una carpeta. O sea, si se fijan, dice que es printers, dentro de printers point and print, y dentro no warning, no, o sea, debería crear una nueva rename, no, coño. Bueno, estoy tonto hoy. Delete. Debería crear una nueva clave. Entiendo que se debería llamar point and print. Aquí. Point and print. Y dentro de point and print debería crear ese the word value que se va a llamar no warning, no elevation on install. No warning, no elevation on install. ¿Está bien? No warning, no elevation on install. ¿Vale? Y esto le tenemos que dar valor 1, supongo, ¿no? Bueno, espérate. For D-word, value 1. Supongo que es hexadecimal o decimal. Hexadecimal. Aquí no, no dice nada de. Pues nada, vamos a hacerlo así. Le metemos un reboot. No warning, no elevation on install. Vale, pues nada, lo tomamos por seco. Restart, fuera. Vale, mientras esto se va iniciando, aquí yo ya, ahora ya tengo la duda, ¿no? Porque aquí tengo que meterle vamos a ver la guía que hay por aquí. Vale, utilizamos este exploit, que es el que tengo, ¿vale? Set rhost and LL path. Vale, tiene que ser una x64, que esto sí lo creamos bien. Para ese piso de impresora, añadir la clave. Get service spooler rec a, service spooler red de word tal, separar el servicio de impresión y añadir la clave. Vale, ¿eso para qué es? Para la mitigación, ¿no? Supongo. ¿O no? Poner control set spooler start word. Eso no sé para qué, ahora lo miro. Imagino que si está corriendo no deja escribir. Sí, seguramente. Pues nada, vamos a meterle el set DLL barra baja path, que será barra home barra cali barra set.dll. Tenemos que meterle el vale, pues nada, la cagué. No sé por qué pone aquí en la guía use, si no es use. Vale, tu handler. Vale,
No, esto lo dejamos aquí como está, que esto está bien. Y ahora ponemos el set rhosts 192.168.116. Set SMB. A ver, make sure that. Me da que igualmente hay que hostear el Samba, ¿vale? Ahora miramos a ver. ¿Cómo va esto? Si no, le sacamos de fuera del Metasploit. Si no, lo probamos y lo hacemos manual. Aquí también se viene a jugar. Y ya se nos está yendo. Llevamos una hora y media aquí, tío. Me cago en la leche. Yo pensé que iba a estar más easy el rollo, pero bueno. Sí, yo también me lo perdí, tío. Putada. Vale, STSMV. Domain. Work. Group. User y vamos a darle un run a ver qué hace. Force exploit to override the result. Vale, no, me equivoqué. Aquí es el 14, perdón. Rhost 192.168.68.114. Vale, lo numera bien. Numera the retrieving the path of the printer drive directory. Vale, me da que es eso, ¿eh? Alguien pasa con texto, llevo un buen rato viéndote y se ve interesante, pero no sé qué está haciendo. Estoy intentando hacer una máquina Windows Server 2019 vulnerable a PrintNightmare para poder explotarlo, para poder ver cómo detectarlo después. ¿Qué pasa, Albert, voy a decir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí luciendo tu emblemita de suscripción durante un mes, tío. Sí, señor. Vale, si esto lo está buscando, supuestamente... Aquí no podemos darle empezar a compartir movidas aquí en el SMB, por ejemplo. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Esto lo voy a minimizar también. Supuestamente yo puedo hacer aquí un nano etc SMB. Bueno, claro, si no tengo ni el SMB tampoco, está bien el rollo. Service SMBD status. Samba.com. Vale, put in the global config.
Vale, en el global config, map to guest, map to user server role standalone. Vale, lo que estoy haciendo supuestamente es en este... Sí, exactamente, ese es el que estaba viendo aquí. Port este, ¿no? Global map tal, 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 tal. SMB path TMP. Ok, tal, 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 tal. Vale, pasa que tenemos que eso, copiarlo dentro de aquí. Vale. Creo que puedo copiar esto y meterlo aquí. Sí, no. Apuestas. Por si acaso no le guste esto intentado. Que a lo mejor no le gusta de por sí la indentación, pero bueno. Por algún sitio hay que empezar. Eso, no hay más ocurrencias por si acaso. Vale, entonces tenemos que copiar nuestra shell de aquí al barra tmp punto y tendremos que cambiar dentro de nuestro este, lo voy a cerrar. Dentro de esto tal, tenemos que poner el set. Creo que no afectaba la indentación por el Samba. A mí en las máquinas me daban en clase toda la indentación hecha mierda y todo funcionaba. Mejor, mejor. DLL punto... punto no, era path, ¿no? Creo que era. Pa, 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 pa. DLL barra baja path. Path. Set path y será pues tmp barra set.dll. Vale, perfecto. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto lo dejamos así. Start. Vale, supuestamente está corriendo. Enhorabuena. Voy a meter esto por aquí. Y no sé si con un run saldremos de dudas o no. ¿Cómo lo ven? F, 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 F en el chat. ¿Hay algo de Samba aquí? Si no, debería haberlo. Me da que ni siquiera se da el Samba, ¿vale? Me da que esto hace lo que le sale de las pelotas un poco. Vamos a utilizar el spray normal, tío. Nos buscamos la vida de otra forma y ya está. Sin problema. Sin problema. TMP. Va, venimos. Pip 3. Install. Bueno, hay que instalar el... David Alcaide, gracias por ese seguido, tío. Se ve relajante el Blue Team. Viene de un directo superactivo con Savitar a una relajante. A ver, yo es que voy muy tranquilito, ¿vale? En comparación. Pip 3. Install. Packet. Pues nada. Es que esta máquina está sin nada, ¿eh? Así que está todo de cero. Y ahora petará por 40 sitios y me dirá... Tienes que activar el condensador de flujo y no sé cuántas movidas. Estoy siguiendo una guía, ¿vale? Así que por si me ven hacer un,
un install, pero bueno, no está instalado, así que da igual, sin problema. Por si acaso. Ah, pues mira, no, lo copié sin querer, así que copiar. Pam. Voy a instalar el inpacket. CD inpacket. Python 3.setup install. Vale, potencias instaladas. Tenemos que hacer un wget aquí al rollo. Vale, perfecto, lo tenemos por aquí. Vale, sí, lo tenemos por aquí. Perfecto, tenemos esto, el Samba ya lo tenemos corriendo. Aquí deberíamos tener... Claro, debería moverme a la ruta anterior. Tenemos el DLL, esto lo copiamos a TMP. Multihandler lo tenemos escuchando supuestamente. Vale, tenemos esto que está esperando ahí. Y ya está, ¿no? A ver, vamos a ver cuál es la sintaxis. La sintaxis es Python... Python 3. Tienes el recurso SMB apuntando al TMP en el smbconf. En teoría sí. En teoría está aquí. Force user, smb user. No sé si aquí tenemos que poner el usuario, creo que no, porque... Bueno, vamos a probar así. Python 3, cv, no sé qué, no sé cuánto. Synpriv, dos puntos. Synpriv, que son los el usuario. Arroba, la IP. 10.168.68.114, la IP de fuera, comillas simples, y dentro tenemos que poner el recurso que es barra barra, la IP del Kali, entiendo, que es donde está el recurso compartido, que es la 92.168.68.116 barra, y aquí pone smb barra shell.dll. Bueno, ahora lo cogió por lo menos. Error, no such user. The specific account doesn't not exist. A lo mejor le puse no priv y soy tan tonto de que estaba poniendo no priv. Me tiro por la ventana, te lo digo. Me tiro por la ventana. Tengo que cambiar la hora del directo, tío. Yo a las 12 no puedo estar haciendo esto. aquí. Ah, no, sin priv, ¿no? Sin priv. ¿Será que tengo que cambiar el... que lo está buscando un dominio o algo así? Error sin priv, arroba sin... O sea, dos puntos sin priv. Bueno, por lo menos fue a buscar el recurso, ¿vale? Así que por esa parte lo tenemos bien. Prueba a abrir el recurso SMB desde el Windows. Vale, vi. Sí. Bien visto. 168.68.116 barra SMB barra punto. Not accessible. Permission to this network resource. ¿Será eso, que no puedo acceder y por eso dice que el usuario no lo pilla? El SMB creo que sobra. No, tiene... No puede sobrar. Puede ser el map to guest. Es que antes lo pilló, tío.
Pero claro, no lo pilló. O sea, no es que lo pillase, sino que lo tiene aquí el local porque tiene que explotar el esto. Sí. Yo creo que debería configurarse por cuestión de compartir el DLL. Sí, es que es la forma de compartir el DLL, eso está claro. Por lo tanto, se tiene que utilizar sí o sí. No puede acceder a lo que hay dentro de SMB. Pero sí puede ver el recurso SMB. Por eso dice que el usuario no existe. Entonces es que hay alguna configuración ahí que está tocando. Que tiene. Borra el SMB conf y lo pegas todo tal cual. Debajo. Sea, que borre todo el contenido del SMB conf. Siguiendo la guía del enlace que pasa a cafetero. A ver, estaba siguiendo esa precisamente, creo. Solo lo que hay debajo. O sea, esto estaba tal cual, ¿no? Copiar y pegar. Map to guest. Path user. Siempre al respaldo del archivo. Sí, eso está claro, pero. Allow guest. Yes. Borras lo que hay por debajo o crea uno en blanco y lo vuelves a pegar, ¿vale? Lo borro entero, no por seco. No sé cómo de grande es el fichero, pero prefiero borrarlo así. Como comprenderán, no soy muy de Linux, ¿eh? Así que lo siento. No es que no me guste, sino que simplemente no lo he utilizado mucho. Espera, las credenciales de SIMPRIV no son para el SMB. Son las credenciales del usuario, normal y corriente. Usuario de equipo de Windows. ¿Y eso dónde lo cambiamos? Eso hay que cambiarlo. Voy a ver otra guía, a ver, porque esto ya me está resultando raro, raro. Que aquí hay otra guía que dice otra cosa distinta, tío. En esta guía dice esto. Dice que el Samba Configuration solo tiene que tener esto. This is section, I use Samba Configuration to host DLL with anonymous access. Pego esto, tío, y damos por saco. Sin todo lo que tiene el otro.
total, que vamos a perder. Voy a cambiar el este, que debería ser el TMP. Part va. Espera, ahora cambió el error, ¿eh? Permiso denegado, cuidado. Bad. Bad net name. The network name cannot be found. ¿Y qué error da ahora, tío? Vamos a ver. A ver, debería ser 8.68. Aquí sin priv. No tiene sentido que sea sin priv. Vale, SMB User usaba la otra guía, creo. Justo me está pasando esto. A ver. SMB SF Venom. Ta, 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 ta. Vale, sí, esto está bien. Tal. SMB Status. Use Exploit. Pues aquí estamos haciendo lo mismo, tío. Bueno, aquí tenía otra cosa. Antes tenía forced user root. Voy a copiar esto, tío. Aquí copiando y pegando aquí como buenos cracks. Has no attribute RPC printed drivers. Eso casi que parece problema del otro. Del impacket, puede ser. Error botnet. No, no, que va. Permiso denegado. A ver, voy a buscar otra guía. Hack players, a tope. Exploits, GitHub, ejemplo. A ver si la llamada que estoy poniendo está mal. Se me ve shell. No, no, sí está bien. O sea, es que no está accediendo a esta ruta. Ese es el problema. Que algo está pasando por ahí. Forced user, SMB user. Samba. Esto es lo mismo. Esto es para compartirlo desde Windows, que no lo va a hacer desde Windows. Escaneo de equipos vulnerables. Videobug, Sysmon. Ah, mira, Sysmon también tenemos por aquí. Esto lo voy a guardar. Pues nada, voy a revisar esto a ver si volvemos al mismo punto de antes. Creo que hay alguna que otra cosa cambiada. Ahora aquí pide la cuenta. Pero claro. Claro que esto no puede ser por aquí. ¿Cuántos somos aquí
chocándonos las cabezas aquí todos para intentar sacarlo. 26 personas, joder. Pues mira, la verdad que bastante fresco que seamos 26. Pues lo veo raro. Seguramente algo estará pasando con alguna. A lo mejor al reiniciarlo se desactivó alguna. Es peor que el paquetito de Facebook. Sí, a ver. A ver, yo estoy pensando que a esto les está pareciendo aburridísimo. No sé si es el caso o no. Sin acritud ninguna, ¿eh? Yo pensaba que esto iba a ir más rodado porque tenía en mente ya cómo hacerlo, pero no esperaba encontrarme tanto problema. No, no, yo voy a tope siempre. Yo no sé ni lo que estoy mirando aquí. Lo tengo tal cual y me falla igual. ¿Te pide user? ¿Para acceder al recurso? No, ahora mismo no me pide user, no. Ver si cerré. De hecho, ¿por qué tengo la manía de cerrar ventanas, tío? Software Policies Microsoft. Software Policies Microsoft Windows NT Printers Point and Print. A ver, voy a buscar esto por aquí. Point and Print Print Nightmare. Es que a lo mejor lo estamos parcheando, vete tú a saber, tío. Con el print nightmare este. Sí, lo hice, lo hice. Bueno, no lo hice con el systemctl, sino con el service, pero supongo que también tirará. Point and print restrictions.
¿Esto dónde está, tío? Reinstall print driver. A ver, espérate, primero que nada, ¿esto qué es? How to fix. Vale, esto hay que hacer para fixearlo. Vale, open start, set ready, doble clic. And set is value to 0. Vale, entonces lo estábamos haciendo bien. Point and print, no warning, no elevation on install. Pues nada, si lo estábamos haciendo bien. Porque esto supuestamente es para update prom settings default. Ahora aquí falta uno. Fix security issue with group policy. You have previously configured point and click restriction group policy. Make sure the setting open start. Double click and vision policy. Select enable option. El spooler debería estar corriendo, la verdad. O sea, no sé si esto. Bueno, estaba aquí dentro de PowerShell. Si está corriendo, pero quiero ver esto por aquí. Security prompts, point and print. A ver, configuración, ambientes operativas, printers. Esto lo tenemos aquí. Printers. No, no hice reinicio del spooler. Bueno, se llama point and print. Voy a buscar por la P aquí. Point and print restrictions. Vale, y aquí me dice que esto lo desactive. O que lo active. Enable options. Vale, tengo que habilitarlo. Habilitarlo. Sí, pero lo que le estoy haciendo es que no me muestre esto, porque es lo que supuestamente estaba haciendo antes. Porque si te fijas aquí, me dice como que lo active, pero yo puedo seleccionar qué hacer aquí. Y aquí me dice que show el warning, o sea, que le haga, que me enseñe un mensaje de alerta cuando se instalen drivers nuevos. Y la cosa es que para yo hacerlo aquí en disable no lo puedo hacer. Entonces tengo que darle enable y aquí le digo que no haga nada. Esto supuestamente es lo mismo que estaba haciendo. Show warning elevation. Pero puede ser un reboot. Y si con este reboot no funciona, le pregunto a mi compañero mañana en el curro, que él lo hizo, y lo miramos el miércoles, ¿vale? Siento que haya sido esto un poco más red team que otra cosa y que hemos estado aquí dándole vueltas bastantes, pero vamos, que espero poderlo tener para el miércoles, ¿vale? Ya sé lo que falta. ¿Qué falta? ¿Qué falta? A ver, si no da tiempo de hacerlo. Bueno, si les ha gustado, bien, tío. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esta guía, en esta guía crear el SMB user. Está run tal, me dice el template, nada más que está hecho, en doble se cubre tal, meto. Vale, uno, donas de Python script, tal, que global, toda esta movida. Add a local username, SMB user, nadie to Samba.
decirte, tío. Vamos a probarlo igualmente, ¿vale? Ahora lo probamos. En lo que esto va aquí, que esto va para ser un Windows Server más rápido que un tiro. No, esto no es. Vale, entonces. No, perdón, esto no estaba aquí, estaba. Aquí. Entonces estaba aquí. Entonces voy a crear directamente esto, como lo teníamos aquí, sin problema. Tal y tal. Tal cual la configuración. Lea, tú no accediste al recurso, ¿no? Yo no sé, exacto, sí, no podía acceder. Vale, perdón, aquí. Vale, edit your summer config to vital. Vale, vamos a añadir esto. Vale, se viene, ¿eh? Se viene, se viene. Me pico un mosquito en el pie, tío. Ay. Puede ser el usuario también, ¿eh? Estamos aquí haciendo el tonto y no me había dado cuenta del usuario. Había que crear un usuario aquí. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Joder, me estoy equivocando de pantalla. Yo lo dije, creo. Pues ni lo vi, tío. ¿Y qué contraseña le ponemos, tío? Aquí no dice nada de contraseña, ¿no? Add a local user named SMB user and add it to Samba. Menos guión A. SMB user, le ponemos el mismo, ¿no? Supongo. User. Pues nada, vale, sí, lo tenemos por aquí. Hacemos un restart del Samba. Sí, no, le estaba diciendo que accedió al recurso, pero que el exploit le peta, ¿no? Cuidado. Casi. Me imagino que le pasó eso, ¿no? Sí, exacto. Driver path. Executing tal. Bueno, lo pilló por lo menos. Prueba a ver si accedes ahora. Sí, seguramente pueda. Vamos a ver. .68.116 SMB. Vale, ahí está. De una. Aquí está la shell. Efectivamente, ahora tenemos que ver el por qué. SMB ser specific name pipe is in the closing state during handling of the above exception. No, exception ocurre. En ese punto ya embarré. A ver, siempre está la vieja confiable. Que es intentar tirarle aquí un poco de Spring Nightmare. ¡Pum! Mira, el lab setup. No one in elevation. Mira, lo que habíamos hecho. El setup estaba aquí, tío. Point and print, no sé qué, no sé cuánto. Net, password de completo tal.
del grupo Domain Users. El problema es que este es un usuario de dominio, pero bueno. ¿Tienes la cel en escucha? Puerta. Sí, en teoría sí. ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! ¡Ojito, eh! Pues nada, cerramos directo, gente. Yo, menos mal, me cago en la madre, tío, cafetero, tío, te lo pegaste, porque hubiese cerrado la máquina, tío, y hubiese terminado aquí hasta el miércoles, y justo cuando estaba cerrando la máquina, después de haber cerrado directo y todo, hubiese visto de que habíamos abierto una shell, tío, me cago en la madre. Cafetero, señores, cafetero. Cafetero es el que maneja aquí, tío. Ni yo ni nada, tío. ¿Qué fue lo que pasó a Cali? Que tiré, después de haber dado 1000 vueltas aquí durante 2 horas 7 minutos, para replicar el print nightmare, resulta que nos da un error aquí extraño. Nos da un traceback aquí tal y cual de que hay un error en la sesión de no sé qué, no sé cuánto. Y vamos. Que ya tenemos shell. Que tardó, pero ya tenemos shell. Lo hice el otro día, por eso sabía que iba. Ah, vale, y te dio el mismo error este, ¿no? Según entiendo. Ya, 3 minutos abierta, dice. Sí, en verdad sí, tío. Sí, 4 minutos ahora, ¿eh? 4 minutos abiertas y esperando por nosotros. Pues nada, perfecto, señores. Otra cosa no puedo hacer. Habrá que cambiarle el nombre del directo y poner replicando Print Nightmare, porque de detectar nada, un carajo para nosotros. Para nosotros no, para mí. A mimir. Prueba a lanzarla otra vez. Checho retro. Uf, cómo te gusta jugar a ser Dios, ¿eh? Uy. Pues nada, ahí está. Impresionante. No tengo otra palabra. Efectivamente. ¿Te tiró a ti? Pues a mí no me tira. Mierda, tío. Qué putada. Pues una putada, tío. RM-R, sí, exacto. Chacho. Pues nada, yo voy a ir cerrando esto. Voy a guardar el estado para no comerme una gran... lo que se diga. El miércoles. Y el miércoles ya entramos... Ya entramos del rollo. De todas formas, también puedo... revisarme el directo y ya lo tenemos en cuenta. Por lo menos pilla el evento ahora, que está reciente. Es que eso está complicado, porque tengo que mirar ahora cómo volver a detectarlo, porque ya se me olvidó de cuando lo vimos el otro día y ya se me va a ir el tiempo, tío. Son ya las I-12, tío, y uff, mañana hay que currar, tío. Mañana tengo lío de cojones. Lo siento, retro. El miércoles le metemos caña. Por cierto, a lo mejor este viernes no puedo hacer directo, pero lo moveré para el jueves, creo. Así que les estaré informando, ¿vale? Nada, no te preocupes, Café. Tú métete en la piscinita, tranquilito, a tu rollo, y al miércoles le damos caña, ¿vale? Aprovecha que estás ahí de vacaciones, tío, y desconecta. Voy cerrando todo esto y voy a cambiar de escena. Se viene Hot Tap en tu canal, ¿eh? Cuidado. Yo no tengo canal, de momento, Café, de momento. Yo creo que deberías, tío. Ahí está Sada ahí cambiando el rollo. Perfecto. Pues nada, vamos a terminar aquí 5 minutitos más hablando, que tampoco quiero... cerrar directo así del tirón.
Y nada, perfecto. Bueno, ya tenemos algo ya montado. Y al miércoles ya le metemos Sismón y le metemos ahí cositas a saco. Seguramente habrá que traducir un poco las reglas de lo que habíamos visto con Splunk, creo. Así que a lo mejor hay que traducir esas reglas, que está interesante. A lo mejor tenemos que cambiar un poco la configuración del Sismón. Espero que no, para tener esa configuración que arroja tan poquitos resultados. Pero bueno, depende de lo que se. De lo que habíamos detectando, ¿vale? Gracias, Julio, por ese agüita. Hay que hidratarse. Y nada, Sat, tío. Métele caña mañana ahí a la vacuna, ¿vale? Actualízate la base de firmas, tío. Esperemos, esperemos. Nada, me alegro que te haya gustado, tío. Algo de repting de barrio, como dice Sheldred, también viene bien de vez en cuando. Dibuja a Cali. Hostia, ojalá, tío. Dibujito en Paint, me cago en la leche, tío. Ahora no puedo, tío, te la debo, tío. Te lo debo. A Cali yo, vamos, poquito, poquito. Se quedará sin agua, no, es que tengo poca, en verdad, tío. Bueno, tengo poca, ya se me acabó, pero bueno. Suerte con ese SQL Injection. Sí, te van a meter una inyeccioncita ahí guapa. Oye, ya me contarás que, ¿cuál te pusieron, Sad? ¿Sigues estando por ahí? Te pusieron Pfizer. ¿O cuál? Buah, no sé si tengo por aquí. Ah, mira, espérate, por aquí tengo otra, por aquí tengo otra. Las botellitas de los plátanos, ¿eh? Como buen canario. Menos mal que tenía aquí. No sé cómo se escribe eso. Esa. Ah, vale, la Pfizer. Nada, pues. No sé exactamente. A mí me pusieron la Moderna. Y de hecho tengo que picharme el sábado. Menos mal que me acordé. Pues nada, que te sea leve, tío. Sin problema. Pues nada, yo creo que podemos ir cerrando, gente. Disfruten de los nuevos iconitos de suscripción, emblemas de suscripción. Así que a ver quién llega a diamante. De momento el máximo tier es el diamante, ¿vale? Así que a la camita. Muchas gracias a todos. Gracias por esa suscripción ahí, café, como siempre. Apoyando al tope. Los demás que sepan que eso, que pueden suscribirse con el Prime, que me imagino que ya lo sabrán, todo el mundo lo dice. Pero bueno, por no perder el rollo. Y nada, gente. Que gracias por estar aquí. Gracias por escucharme intentando hackear movidas a la 1 de la mañana en un Windows Server 2019. El miércoles ya se vendrán cositas más chachis y más entretenidas para los que les mole el Blue Team, ¿vale? Así que nada, gente, nos vemos. A descansar. Chao.